Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a otra edición de Moreno Noticias General Rodríguez, primera edición. Edición correspondiente al día viernes 16 de mayo. 16, ¿no? Sí, señor, 16. Gracias por lo del señor. No. Parece que confirmo porque en usted no confío, ¿sí? Sí. Viernes 16 de mayo del año 2014. Confía en las agendas, sabe que yo trabajé confeccionando agendas, así que tenga cuidado, ¿eh? Es la partida que tuvieron que devolver, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? ¿Cuándo sé que no estaba? Bastante. Hace como 10 días, ¿no? Y más o menos, sí. Pasa que estuve cumpliendo mis funciones. El lunes fútbol, se fue al fútbol. Linda el cancha, miércoles el allanamiento, la clausura de sectores de la Starcita ahí en General Rodríguez. Y bueno, hoy finalmente pude estar con nosotros. La realidad es esta, que tenemos un compañero que está vacacionando de alguna manera, que es el que tendría que cumplir funciones con nosotros periodísticas, pero bueno, lamentablemente está cumpliendo otra función. ¿Quién? El amigo Ángel González. Está bien, pero no está vacacionando, está trabajando, pobre muchacho. Ahora lo defiende. Y sí, hay que defenderlo, porque hoy lo mandé hace un viejecito. Un viejecito. Tenemos mucha información para compartir, vamos con los títulos, no, con las vías de comunicación. Vía de contacto. ¿Tiene el machete? Sí, señor, igual casi recuerdo todo ya. Número de línea 0237-462-0583, celular 011-15-50-55-69-11, Nextel 579-1634, contacto de mail, contactosemanario@gmail.com. Dirección de mail, hombre. Sí. Facebook, Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter, @SolórzanoRodri, páginas web, www.semanarioactualidad.com.ar, www.morenovisión.tv. Bueno, ahora sí, lo que adelantaba usted, los títulos más importantes del noticiero de hoy. Manosier en dolor. Está indignada la comunidad gitana por el tratamiento que se le están dando los medios nacionales al drama del asesinato de Elías Márquez, el nene de 3 años de la comunidad gitana. Secuestraron 80 kilos de marihuana, esto ocurrió en la tarde de ayer, tarde-noche, aquí en Colectora Norte de la Autopista del Oeste y Ruta 25, y reclamo de Suteba de docentes enrolados en la Asamblea en defensa de la escuela pública. Algunos de los temas que vamos a ir tratando, ya está metiendo los dedos en cualquier lado Federico Lloyela. Son algunos de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de esta edición. Vamos a comenzar con repercusiones con respecto a lo que es el aumento de las tasas en General Rodríguez. Desde la oposición, desde una concejal de la oposición, en este caso Marina Cordone del socialismo, fue quien estuvo hablando con nosotros, hablando respecto a este aumento, ¿no? Exactamente. La semana pasada se llevó adelante una asamblea, de mayores contribuyentes y concejales, donde se dio tratamiento a la ordenanza preparatoria que modificó la ley, la ordenanza fiscal tributaria de General Rodríguez. El aumento fue del 30%. Hubo alguna controversia en esta asamblea porque algunos de los mayores contribuyentes, los que respondían al Frente Progresista Cívico y Social, intentaron hacer uso de la palabra, lo que no fue permitido por el presidente del Consejo, Carlos Paz. Vamos a hablar entonces con Marina Cordone, que nos da su punto de vista respecto a esta asamblea. Nosotros hemos venido planteando, en cuanto a oportunidad tuvimos, no estábamos de acuerdo con un incremento en las tasas, y a la par de eso hemos presentado distintas alternativas, sobre todo para mejorar la recaudación, porque esto era por ahí el punto que sostenía el Departamento Ejecutivo, que necesitaba más dinero para hacer frente a los mayores costos producto de la inflación y demás. Incluso en la sesión de ayer, una sesión ordinaria, seguimos presentando proyectos para tratar de mejorar la recaudación. En este caso apuntado a los tributos que pagan las antenas, que a raíz de la rendición de cuentas del ejercicio anterior, que también estamos estudiando, porque está ahora ingresado en el cuerpo, notamos que, por ejemplo, este sector, que debe contribuir por las antenas de telecomunicaciones, ha pagado muy poco durante el 2013. O bien tenemos muy pocas antenas en Rodríguez, que no es el caso, porque son fácilmente detectables, o bien no pagan las que deberían pagar. Y nosotros, desde nuestra filosofía, entendemos que quienes tienen mayor poder adquisitivo son quienes tienen que tiene que estar el poder del Estado y la gestión del Estado para que tributen las tasas como corresponde. De esa manera lograríamos una mejor recaudación, en contrapartida a siempre caer en la opción más simple y más sencilla, que es aumentarle al vecino común, al de la tasa de servicios generales,
que el año pasado se le aumentó un 25%, que este año se le aumentó se le aumenta ahora un 30%, y como contrapartida no hay una contraprestación de parte del municipio, porque la verdad que los servicios no se están desarrollando de la manera correcta. Entonces, no se le brinda servicio y a la par en 2 años se le aumenta más de un 50% la tasa. Entonces, bueno, como no estábamos de acuerdo, lo hemos expresado en distintas oportunidades, hoy nuevamente en el último paso administrativo para el aumento de las tasas, también hemos levantado la voz y hemos dicho no al aumento de tasas. Concejal, se armó una controversia también con respecto a la voz del mayor contribuyente dentro de esta asamblea. Sí, así es. Había un mayor contribuyente que había sido propuesto por nuestro bloque, que no es de nuestro partido, pero que, bueno, él siempre tiene el hábito de inscribirse como mayor contribuyente porque es una responsabilidad que le gusta y que lo desarrolla siempre, independientemente de los concejales que estén. Y quiso fundamentar su voto, lo cual no le fue permitido en plena sesión de parte del presidente del cuerpo, de un mal modo también cercenando su derecho a hablar. Nosotros lo habíamos hablado antes de que inicie la sesión, porque nosotros leímos la ley orgánica de las municipalidades y leímos el reglamento, y en ningún lugar está prohibido que un mayor contribuyente pueda fundamentar su voto. Y bueno, como principio constitucional, lo que no está prohibido está permitido. Pero a la vez de eso, también una reflexión respecto a este punto, y es que pareciera ser como que el mayor contribuyente es como un objeto que se lo cita y viene acá a cumplir una función meramente mecánica de acompañar los intereses del concejal que lo propone. Por primera vez tenemos un mayor contribuyente, o dos, porque en realidad fueron dos mayores contribuyentes que quisieron fundamentar su voto y no pudieron hacerlo, que tienen independencia de criterio, que tienen autonomía, incluso tienen una personalidad que dicen: yo quiero fundamentar simplemente porque acá estoy para representar a los contribuyentes. Digamos, la figura del mayor contribuyente debe cumplir unos requisitos, debe tener a su nombre la tasa, esa tasa debe superar un monto estipulado por la ley, y en definitiva representan a todos aquellos que tributan en General Rodríguez. Y bueno, este mayor contribuyente quería fundamentar, su voto iba a ser negativo, y quería decir por qué él no iba a acompañar un incremento de tasas destinado a aquellos a quien estaba representando. Bueno, la verdad que de una manera bastante grosera se le superponiendo las palabras también. En ese momento nosotros como concejales no intervenimos en el debate porque, en primer lugar, no podemos interrumpir el uso de la palabra que está haciendo o el presidente o el mayor contribuyente, y en segundo lugar porque el planteo del mayor contribuyente en sí mismo ya era lo suficientemente, digamos, con cuerpo y con contenido como para sostener su postura, con la cual nosotros coincidimos. Digo, no hay que tenerle miedo cuando el pueblo se expresa, sobre todo cuando están cumpliendo determinado rol y lo quieren cumplir como corresponde, con la responsabilidad que corresponde. Yo creo que eso hace a la democracia y hace a que las voces sean pluralistas y que incluso nosotros como representantes del pueblo abramos los micrófonos. No entiendo por qué el presidente no lo dejó hablar y tampoco no quiso escuchar lo que tenía para decir un vecino de General Rodríguez. Con respecto a este tema, nos queda un testimonio que vamos a estar compartiendo la semana que viene. Tiene que ver con el descargo que hace el presidente del cuerpo, Carlos Alberto Paz, respecto a esta asamblea, donde finalmente se convalidó el aumento de tasas en el distrito de General Rodríguez. Algo que se viene dando en todos los distritos, es parte de la inflación, una discusión interesante, ¿no? E importante dentro de cada distrito. No, y está bien, también está bien que la oposición, si lo considera oportuno, están para eso. Se queje y vote en contra. Así que son las reglas de la democracia y me parece perfecto. Lo que no queda muy claro, y esto tiene razón Marina Cordone, tiene que ver con si en la Asamblea de Mayores Contribuyentes el mayor contribuyente tiene, aparte del voto, también tiene voz. Así que un tema que seguramente hay que buscar la jurisprudencia al respecto. Vamos a hacer la primera pausa. Hagamos la primera. Here come bad news, talking this and that.
La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Segundo bloque de noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición, y vamos a tratar un tema que tiene que ver con el ámbito legislativo, en la continuidad de esta información, pero en este caso cambiando de distrito porque nos trasladamos a Moreno. Precisamente a lo que sucedió en la última sesión del Consejo Deliberante este pasado miércoles 14, estuvimos en diálogo con la concejal Mariel Fernández, referente del Movimiento Vita aquí en Moreno, quien logró, trabajó a fondo en una temática tan importante como es la violencia institucional, logrando que en esta sesión que pasó este miércoles se tomara como de interés municipal la violencia de género, presentando un libro con las Madres del Dolor. Estuvo acompañada por Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón, un caso reconocido, lo que sucedió en Mendoza con este chico y la policía, y estuvimos en diálogo con ella hablando de esta temática tan importante que, vuelvo a repetir, se tomó como interés de género aquí en Moreno. Vamos a ver. Sí, hoy se declaró, se aprobó un expediente que yo había presentado. Yo pensé que hace un año, pero en realidad lo presenté hace 2 años. No es tan fácil el tema a veces, ¿viste? Porque se criminaliza siempre a los chicos pobres, entonces parece que uno defiende delincuentes. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer con la campaña de la violencia institucional es primero visibilizar el problema. Ahí leí en el recinto que hay más de 1.836 casos por el accionar policial. Tenemos la suerte de que Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, nos haya permitido caminar junto a ella en esta pelea. Participa de la campaña a nivel nacional y participa de la campaña a nivel Moreno. Nosotros básicamente lo que creemos que hay que volver a discutir o rediscutir es el paradigma de la seguridad. Es muy difícil discutir la seguridad cuando vos lo que criminalizás es la pobreza. Que los chicos no tengan oportunidades, que no tengan la posibilidad de como familias que tienen trabajo, de los lugares céntricos, que no tengan posibilidad de algo tan básico como acceder a un polideportivo, por ejemplo. Hay lugares que no hay polideportivo. Yo siempre peleo y sigo insistiendo, en Cuartel Quinto no hay polideportivo. ¿Podría hablarse primero de la inseguridad de derecho? La inseguridad de derecho, o sea, primero que los chicos tienen derecho y el primer delito es que sus derechos fueron vulnerados. Entonces nosotros venimos con la campaña contra la violencia institucional,
trabajando sobre la estigmatización, porque si bien nosotros sabemos que no se trata, o sea, no queremos discutir sobre buenas y malas personas, sino de las oportunidades que ellos tuvieron, y si bien, como en el caso de Sebastián Bordón, era un chico sano, que estudiaba, que estaba bien, sin embargo, él fue en una situación que había que contenerlo, fue estigmatizado por las fuerzas policiales, fue estigmatizado por sus maestras, o sea, él tenía un problema, en vez de contenerlo, lo dejaron en una comisaría. Y Sebastián Bordón, lejos de ser un delincuente, era un pibe humilde de un barrio que por portación de cara sufrió violencia policial por parte del Estado. Bueno, esas son cosas terribles que a veces sufren chicos de nuestros barrios. No hayan hecho nada, como el caso de Sebastián Bordón, que era un inocente, o hayan hecho algo, porque ¿qué es lo que hicieron? Como yo decía en sesión, los pibes están en edad que van construyendo su identidad. Nosotros tenemos que proveerlos de cosas buenas para que ellos creen su identidad. Nosotros trabajamos mucho el tema de los centros culturales y para los pibes tener un taller de hip hop, subirse a un escenario, cantar, bailar folclore, ser parte de una murga, mostrarse, eso va creando una identidad en los pibes. Si no, vos dejás que los pibes creen una identidad marginal relacionada, por ejemplo, a ser el dealer del barrio. ¿Entendés? Como si fuera algo bueno, algo piola. Y no lo es. Pero eso somos responsables nosotros como sociedad, yo como concejal, el Estado. Y bueno, necesitamos rediscutir la seguridad y ver qué contención, qué oportunidades de educación, trabajo y recreación le damos a nuestros jóvenes de los sectores más vulnerados. Bueno, ahí pasaba entonces la presentación y la declaración de interés municipal de este libro sobre violencia institucional, tema que se trató en el recinto del Honorable Consejo Deliberante de Moreno. El recinto se llama Juan Domingo Perón, durante la última sesión realizada el pasado día miércoles 14. Vamos a cambiar de tema y vamos a compartir una denuncia que hace una vecina de Moreno, Claudia Godoy, respecto a un allanamiento que se realizaron en las últimas horas en este distrito a cargo de personal de la Comisaría Primera. Justamente Claudia y su hija Evangelina denuncian maltrato y violencia policial. Compartimos la nota. Porque me han traído detenida a mi hija con discapacidad, acá están todos los papeles, está donde consta que ella tiene un retraso mental y donde tiene epilepsia, donde consta, donde ella fue atraída acá apresada, mostrar tus manos cómo la maltrataron, ¿no? Por todo esto la maltrató la policía acá, ¿no? La golpearon en la cabeza, está golpeada por el cuerpo, no podemos en este momento mostrar el cuerpo, pero bueno, tenemos que hacerle un precario médico ahora, donde el juzgado nos manda urgentemente que una orden acá que la saquen porque no la podían tener. Todo esto fue a raíz de que Elsa Becerra, que la ex mujer de mi hijo, fue a retirar unas cosas de mi casa, ¿no? Era una cama, una cajonera y una mesa chica, era. Todo porque ellos se habían vuelto a unir de una separación larga que tenían, se volvieron a unir y ella quería a toda costa todo eso. El juzgado de paz preparó un allanamiento en menos de 24 horas. ¿Cómo? No sé. Todo eso se puede averiguar todo después, ¿no? A todo eso entran a mi casa, se apersonan gente donde, bueno, están las fotos del policía donde la golpea, donde la agrede, donde la insulta, donde la basurea, donde la trata de prostituta, donde a la hija de 17 años mía me le pegan en la costilla al costado, ¿no? Tengo la foto de cómo estaba rompiendo la puerta y yo le estaba diciendo, no sigas rompiendo la puerta porque estoy acá, si me seguís rompiendo la puerta no te puedo abrir la puerta, si es que tenés una orden de allanamiento. Mostrame la orden de allanamiento. No, cuando rompieron toda la puerta, la destrozaron todo y rompieron y entraron, tiran la orden y dice, ahí tenés la orden de allanamiento. Se llevaron pertenencias mías, Elsa Becerra, Gustavo Becerra, se llevaron pertenencias mías, el novio, que no sé cómo se llama, si me lo pudiera decir alguno de ustedes, pero tengo la foto también para mostrar, ¿no? Y bueno, en ese todo eso, ella entra y dice, esto es mío y esto es mío, dice, a ojo, sin ningún, solamente un papel comprobando donde decía solamente cajonera, cama y eso. A todo eso no había boleta, no había nada. Todo eso lo hizo todo el juzgado, ¿no? Bueno, pasa la policía, a los golpes, a las trompadas que me la agarran a ella, por eso muestro los papeles, puedo mostrar el documento también. Y a todo esto, ella, ¿no? Del casamiento y de lo que le pasa a ella, a raíz de lo mismo que le pasa a ella, la agarra
a mi nuera, ¿no? Cuando la agarra a mi nuera, para agarrarla de los pelos, para pelearse entre ellos adentro del comedor, porque no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad de lo que sucedió, ¿eh? Lo que pasa en un caso de familia cuando pasan estos casos, se agarraron a discutir entre ellas, entre cuñadas, la de 17 con ella, porque estábamos ella nomás, más tres menores que tengo en mi casa, chiquitos, de 3, 9 y 2 añitos, 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se mete toda la familia de Elsa Becerra dentro de mi casa y la policía no hace nada, no impide todo eso. Agrede más todavía tirándola a ella a un sillón de mi casa y a darle golpe de puño, que todavía ella, por ejemplo, todo como ella más o menos se muestra así, ¿no? Es por los golpes de puño todavía que le dieron y en la cabeza, y ahí es donde agarra la policía, la policía, el hombre, el masculino, le dice a la policía femenina que estaba en ese momento ahí, le dice, busca algo porque le tenemos que meter causa. Bueno, la policía femenina se mete adentro de mi casa, empieza a hurgar por toda la cocina y encuentra, lo que más cercano encontró es un cuchillo, porque había un lío terrible en la casa. Entonces agarra un cuchillo de mesa. Ese cuchillo de mesa agarra y lo dice. Dice, con esto te voy a hacer la causa que vos me quisiste matar. Y con esa excusa la trajeron esposada y todo a ella con la discapacidad que tiene. Y la maltrataron. La maltrataron, la golpearon, decí todo lo que te hicieron. Sí, el policía, ella podía hablar tranquilamente. El policía me pegó en la cabeza, me pegó acá en las costillas, me dijo que era una puta, que servía más como una prostituta. Que ahora vas a ver todo lo que te vamos a hacer. Me amenazó con que me iban a violar, con que me iban a hacer un montón de cosas. Gracias a Dios no me hicieron nada, pero sí me pegaron, me insultaron moralmente, me rebajaron de arriba abajo. Y yo le dije, listo, está bien, le digo, ustedes como policía tienen todo el derecho de hacer eso. Listo, está bien, me callé la boca, no dije nada, ellos seguían insultándome, diciéndome de todo, diciéndome que yo era prostituta, que... Le digo, vos no sabés nada de mi vida, ¿cómo me vas a venir a tratar de prostituta? Me dice, yo te conozco mejor que nadie. No, no me conocés, porque sos un policía y fuiste a mi casa a patearme, a romperme todas las cosas de mi casa. Incluso se llevaron cosas de mi casa, que no tienen papeles, no tienen nada, ¿eh? Me insultaron de arriba abajo, listo, está bien, me callé la boca, yo no dije nada. Ellos dicen que yo los agredí, que les dije un montón de cosas. En ningún momento, porque están todas las fotos, están las filmaciones, están todo, que yo en ningún momento los insulté, en ningún momento les dije nada, me callé la boca. Ellos seguían insultándome, listo, está bien, yo me callé la boca, no les dije nada. Pero ellos seguían golpeándome, diciéndome de todo. Bueno, así son ellos. Ellos se manejan de esa manera. Bueno, listo, está bien, yo le dije. Voy a tratar de agarrar y voy a buscar un abogado para agarrar y hacer las cosas legalmente. Porque la verdad que un policía que haga todo eso, ¿a dónde se ha visto? Bueno, realmente una fuerte denuncia por parte de esta familia. Un drama familiar que están atravesando y que terminó interviniendo la justicia y esta denuncia que realizaron frente a la comisaría primera en la tarde de ayer. En estos casos, como bien lo decía usted, Rodrigo, hay que esperar a que actúe la justicia y es la que de alguna manera dé a la realidad de lo que sucedió realmente con esto, ¿no? Hasta el momento hay que esperar a que la justicia en este caso está actuando la fiscalía, la señora ya tenía papeles ahí, dijo que está muy bien atendida, esperemos a ver qué va a pasar. Exactamente. ¿Vamos a hacer la segunda? Sí. Segunda pausa comercial. Escuela Politécnica Leicester Moreno,
Mitre 592 y Diagonal Belgrano Primer Piso. Carreras técnicas. Leicester Moreno. Mecánica automotriz, plomero gasista, instalaciones eléctricas, refrigeración y aire acondicionado, electrónica. Leicester Moreno. Carreras informáticas. Leicester Moreno. Operador de PC, AutoCAD, reparación de PC y redes. Leicester Moreno. Además, bobinado de motores, reparación de lavarropas y cerrajería. Escuela Politécnica Leicester Moreno. Escuela Politécnica Leicester Moreno. Mitre y Diagonal Belgrano Primer Piso. Teléfono 0237-4666-905. Escuela Politécnica Leicester Moreno. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Sí, señor, estamos en el tercer bloque de Moreno General Rodríguez, Noticias Primera Edición. ¿Viste qué vos decís? Bueno, pensé que era al revés, pensé que yo presentaba la noticia. No. En el día de ayer estuvimos con la familia Márquez en el barrio San Jorge, donde están residiendo después de este sangriento hecho ocurrido el 25 de marzo de este año, donde un grupo de delincuentes a sangre y fuego ingresó en su vivienda en el barrio La Lucrecia, con un intento de robo. Esto ya quedó claro para la justicia. Intentaron robar un monto de dinero que era producto del trabajo que venían realizando en los últimos 3 meses. Bueno, algo de eso van a estar contando Mariela y Jorge. Lo cierto es que en el día de ayer se le realizaron una serie de allanamientos en la zona de San Martín, en la Villa Carlos Gardel. Se detuvo a parte de la banda que habría atacado a esta familia. Uno de ellos, según trascendió, estaría herido de bala, que habría sido el que llegó a balear Jorge Márquez. Y lo cierto es que algunos medios nacionales comenzaron a hablar nuevamente del ajuste de cuentas por drogas. Realmente es manosear el dolor y no conocer lo que se está instruyendo en la justicia. Esta causa está siendo investigada por la UFI número 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. Y el día de ayer estuvimos con Jorge y Evangelina, los papás de Elías Márquez, este nene de 3 años que fue salvajemente asesinado el 25 de marzo. Vamos a compartir el testimonio de ellos. Sí, acusaron de que nosotros éramos narcos, de que fueron por un vuelto a mi casa y bueno, nada que ver, no fue así. Ustedes son gente de trabajo. Sí, somos gente de trabajo, trabajamos todo el verano, todo el invierno, vendemos, somos gente sana. Nunca anduvimos nada de eso, ni involucrados, ni nunca, nada que ver. Ustedes habían venido los días anteriores de Mar del Plata. Claro, nosotros vinimos de trabajar, de hacer la temporada afuera, que vendemos, trabajamos bien. Y bueno, cuando llegamos a la casa de nosotros, a la vuelta viven gitanos, que son gitanos, rateros, chorros, de todo un poco. Y se nota que nos estuvieran pispeando, que vieron que nosotros vinimos de afuera y que vinimos con un peso. Y bueno. Es decir, ellos actuaron como entregadores. Claro, ellos vienen a ser entregadores, una gitana de a la vuelta de mi casa. Ella vio, fue, pidió, me pidió cosas en mi casa, me pidió yerba, me pidió café, porque son así, no tienen nada ni para comer. Y bueno, estuvieron viendo mi casa, el fondo, la puerta,
y tienen, ellos tienen juntas así de gente, de ladrones, y bueno, ellos fueron los entregadores, seguro, seguro, otra no hay. Uno que conoce a la comunidad gitana sabe que son muy solidarios entre ustedes, es decir, cuando va un gitano a la casa de un gitano se le abre la puerta. Sí, 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 se le hace pasar por más que sea, lo que sean. Y yo la hice pasar por respeto un ratito nada más y bueno, ella es, miró todo, miró la casa. Bicho, ¿vendés droga vos? No, para nada. Somos gente trabajadora. Veníamos de Mar del Plata, detrás de mi hijo, que tuvo un traumatismo de cráneo. Que se cayó de una escalera. Y bueno, y venían gitanos de todos lados. No se puede acusar tampoco que si fueron estos, no fueron. La policía está investigando, ¿no es cierto? Y bueno, alguien miró, alguien habrá dicho, pero acá no hay ningún estado de cuenta, ninguna droga, que vendemos droga, somos yo, mi familia, tengo 3 hijos más, trabajamos en la calle, no robamos a nadie, somos vendedores, vendemos en la calle, me conocen como siempre digo, me conocen por todos lados, así mismo en Entre Ríos, en Mar del Plata, donde sea, no estafo a nadie, y me dio un poco de indignación de este, del programa este de... del 24, a 24, que dijo el periodista de piso que hubo un ajuste de cuenta por droga, por esto, y no, eso no existe, la droga en mi vida, en mi casa, somos gente trabajadora. Y según, bueno, se agarraron 2 delincuentes, que hay uno baleado. Que habría sido el que baleaste vos. Que así puede ser el que baleé yo, ¿no es cierto? Y bueno, y está trabajando la brigada, está trabajando la fiscal Pendecorvo, muy bien la fiscal, está trabajando, hicieron allanamiento. Pa' colmo, según estos delincuentes, dice que son los que mataron a la mujer, que le fanaron el teléfono en San Martín. Uh-huh. Y bueno, que robaron a la mujer y la mataron. La maestra. Y bueno, y lo que quiero aclarar que no hay ningún pago de cuenta, de droga, de nada. Somos gente trabajadora. Tuve esta desgracia, ¿no es cierto? Entraron como demonios, fue 1, 2 y 3, porque me patean la puerta, me dicen policía, policía, empiezan a tirarme hacia la cama donde estoy durmiendo yo con mi señora y mi hijo, tiro yo también, respondo tirando a ellos y grita, vamos que el caco tiene un fierro. Y de ahí, bueno, eso fue todo. Ahí llamaron unos vecinos a la policía, vinieron todos y me encuentro cuando miro mi cama con mi señora toda quebrada, baleada, que ustedes bien la pueden ver, y con mi hijito que perdió la vida de 3 años, una criatura. Y lo único que puedo decir. Bueno, Mariela, seguir pidiendo justicia, que esto no se olvide y que sí, finalmente sean condenados. Sí, sí, yo pido justicia, yo quiero verlos, quiero que sea verdad todo, que no sean falsos, que sean realmente los que mataron a mi hijo. Todo el dolor de esta familia que todavía tiene que soportar que sin información. Realmente me llama mucho la atención que todavía estén hablando sobre el ajuste de cuentas, sobre el tema de drogas, cuando ya quedó más que claro que fue un intento de robo a sangre y fuego lo que perpetraron estos delincuentes, de los cuales 2 habrían sido 9 detenidos en el día de ayer. 1 presentaba heridas de bala que están siendo obviamente peritadas para ver si corresponden al arma que tenía Jorge Márquez, el padre de Elías. Es algo que no se da por primera vez esto del maltrato de la información por parte de los medios nacionales. Y en este caso, jugar con si fue un ajuste de cuentas o no, la realidad es que un ajuste de cuentas no se paga con muerte y menos con la de un nene de 3 años. Exactamente. No, aparte, uno que medianamente conoce la comunidad gitana sabe a qué se dedican, por ejemplo, la familia Márquez, la familia de Bicho, como se lo conoce en la comunidad gitana, Jorge. ¿Y hace cuántos años que están instalados aquí en Moreno la comunidad gitana? Sí, ¿son eso, conocidos? Hay parte de la comunidad que son de otro origen, que han llegado en los últimos años a Moreno y que tienen cierta tirantez con los que están radicados de hace mucho tiempo. Pero digo, más allá de esto, hablar realmente de un ajuste de cuentas es una locura. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre un operativo de drogas, ¿eh? Sí, un operativo de drogas. Exactamente. Viene un operativo de drogas que se hizo ayer a la tarde sobre la colectora norte de la autopista del oeste a metros de la ruta 25. Allí vamos a compartir las imágenes mientras les voy relatando parte de lo sucedido. Bueno, ahí vemos entonces la noche de ayer, la tarde-noche de ayer, ahí donde se encuentra ubicada la estación de servicio YPF, ruta 25 y autopista del oeste,
Allí fue interceptado un Fiat Siena que vemos en imagen gris por personal de la delegación Mercedes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas a cargo del comisario Salazar. Allí se llevó adelante este operativo, se detuvo a esta persona y cuando se comenzó a revisar el vehículo, en el baúl se encontraron 75 panes de una producto vegetal que posteriormente con el análisis se confirmó que era marihuana. Son 80 kilos de marihuana lo que se secuestraron en la tarde y noche de ayer en este operativo, vuelvo a repetir, encabezado por personal de la Delegación Mercedes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas a cargo del comisario Salazar. Allí se detuvo a una persona de 48 años de edad, domiciliada en La Reja. Esta persona tendría antecedentes penales por este tipo de hechos, el tráfico de drogas. Se realizaron posteriormente dos allanamientos en Villa Zapiola y en La Reja para determinar si en alguno de estos lugares donde habría salido esta persona, de la zona de Villa Zapiola y hacia donde se dirigía, en la zona de La Reja, había más estupefacientes. Lo cierto es que los operativos se realizaron durante la madrugada y tuvieron resultado negativo, pero sí se encontró alguna documentación que puede vincular a esta persona con un tráfico de mayor cuantía. Interviene en la investigación el juzgado federal número 3 a cargo del doctor Salas de Morón y también la secretaría número 9 del doctor Cano. Ellos fueron los que tienen a cargo la instrucción legal de esta causa por tráfico de drogas, obviamente. Una importante cantidad, entonces, 80 kilos de marihuana en 75 panes, como estamos apreciando en imágenes. La investigación y la detención la llevó adelante personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, la Delegación Mercedes, que tiene asiento aquí en Moreno. Una investigación que venían realizando desde hace un tiempo y que finalmente tuvo resultado positivo. Bueno, la música acompaña. Sí, ya acompañaba antes, sí. Pero ahora vamos con un clásico de Bob Marley de fondo mientras hablamos nosotros, que no sé si nos deja muy bien parar. No, tal cual. No. Sobre todo usted. Claro. ¿Pausa? Vamos a la última pausa. Así que volvemos. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Y último bloque de Moreno General Rodríguez Noticias, primera edición. Y vamos a hablar sobre lo que ocurría en el día de ayer frente a la sede gremial de SUTEBA en Moreno, donde docentes enrolados en este movimiento que se ha generado la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública se estuvieron manifestando por distintas cuestiones. Una de ellas, la salarial y el acuerdo que había llegado el oficialismo de SUTEBA, que hoy no se ven reflejados en los bolsillos, según denunciaron. También cuestiones de infraestructura y comedores escolares. Vamos a compartir el testimonio de los docentes Elías y Sonia, que hablan al respecto. El malestar que han pasado 45 días de levantamiento por parte del sindicato, ¿sí? Del plan de lucha con todos los problemas que tenemos de sueldo, de infraestructura, donde las escuelas están en estado catastrófico, hablamos de emergencia educativa en todos los niveles, ¿sí? Con escuelas que prácticamente, inclusive de la época del tornado, han desaparecido, ¿sí? Con falta de mobiliario, con los cargos que no se han nombrado. Estamos en foja cero, creo que estamos peor que antes porque ha pasado el tiempo y con más deterioro. El tema es simplemente... Los comedores están peor, directamente están peor porque han sacado la carne, han sacado parte de la leche, han bajado los cupos. La mercadería tiene nombres de los productos que nunca los habíamos escuchado antes. Y o de cuarto, de quinta, porque como son marcas inventadas para las escuelas, no sabemos de qué calidad son. Y todo eso no se ve que haya una reflexión ni una protesta del SUTEBA diciendo no están cumpliendo con lo que supuestamente se pactó en paritaria. ¿Es el ámbito de presión necesario para llevar adelante esta protesta? Sí, es uno de los ámbitos, ya que no han llamado a reuniones ni mucho menos después de que terminó el conflicto. Parece que quedó todo bárbaro hasta el año que viene, no nos vemos... Y por falta de su espacio. No tenemos otro recurso que autoconvocarnos y venir a pedir explicaciones. Elías, lo importante de esto es que no solamente, digamos, como se masificó la información, que era una cuestión de sueldo nada más. Hay otras cuestiones que vienen acompañando que son tan importantes como esa. Obviamente, la cuestión es mucho más que el sueldo, pero el sueldo también es lo que sostiene a cada trabajador y a cada trabajadora en la escuela pública, y ese sueldo, obviamente, con lo que han hecho, vendido como un locro, no es tal. Y otra de las cuestiones básicas por la cual nosotros nos venimos juntando es la situación que están viviendo nuestros alumnos en las escuelas. No cambió un punto de a 45 días de levantamiento del paro. Nosotros seguimos insistiendo en los canales democráticos, que son los que nos expresamos, donde las escuelas se pueden acercar, debatir y proponer. Y venimos al sindicato, porque son ellos los que se sientan a negociar con el poder de turno. Y nosotros venimos a pedir explicaciones. A 45 días del levantamiento, de que ellos supuestamente lo venden como un logro, estamos en foja cero. Y nosotros, como somos educadores, creemos que tenemos que dar el ejemplo con nuestras prácticas y con lo que hacemos. No vamos a tapar baches, el Estado se tiene que hacer cargo a nivel municipal, provincial, nacional, de la situación en la que estamos, que está cada vez peor. Y bueno, y esto queremos que todos los docentes que hoy están en la casa prácticamente empiecen a sumarse en esto, porque si vimos que los canales en el espacio que es el gremio, muy poco los espacios de participación y de agilizar estas luchas, vemos que el espacio es este y bueno, vamos a estar en todos los lugares donde nos demande esta lucha, y el primero es este, a los que nos representan supuestamente como docentes en el sindicato, reclamarles y pedirles informe acerca de la situación.
Y en el caso de la situación de las escuelas, se le invitan solamente a llevar una ficha a las escuelas para que empiecen a promocionar y a ser cooperadoras, cuando el asunto pasa por otro lado. Elías, por último, sí. ¿Que van a presentar alguna suerte de petitorio? ¿Cuál es la idea ahora? Eso es lo que decían los compañeros acá, y si hay un petitorio, mucho mejor, pero lo que decían los compañeros acá, los docentes, y sí vamos a pedir que nos den el informe necesario que nosotros estamos reclamando, que es totalmente lícito y democrático pedirlo. Bueno, sigue entonces la protesta debido a este acuerdo que habían llegado los dirigentes gremiales con el gobierno provincial y que destrabó el paro que se prolongó durante 14 días aproximadamente, ya se me borra la memoria. No, pero sabría decirle específicamente, sí, pero tampoco. Pero cerca de 14 días y que no permitió el normal inicio del ciclo electivo 2014. Podríamos marcarlo como histórico, fue el más largo. Sí, me parece que fue el más largo de la historia. Vamos, ¿tiene una información antes? Tengo una información, una invitación para la comunidad de Moreno y, por qué no, también de General Rodríguez. Este sábado, mañana, 17 de mayo, a partir de las 21 horas, noche de música y títeres. Con la participación de Don Zacarías, que hace títere cantor, El Rastrillo, una banda muy conocida aquí en Moreno, el amigo Omar, hemos estado pasando aquí videos de ellos. Esto se va a dar en Fusión Arte, que queda en Doctor Vera 133, así que ya sabe, a partir de las 21 horas, para toda la familia, títeres, música, aquí, sí, en Moreno. Sí. Para no perdérselo. También mañana, bueno, comienza el torneo reducido de la Primera D. Leandro N. Alem va a visitar a Juventud Unida en Muniz. Entonces el Lechero enfrenta al Lobo Rojo por la primera semifinal del torneo reducido de la Primera D, que da acceso a la Primera C de manera directa en el caso de que uno de estos cuatro equipos, que voy a comentar ahora, los otros dos, logre vencer a los demás. También a las 11 de la mañana en la cancha de Liniers se van a estar enfrentando Yupanqui frente a San Martín de Bursaco, el equipo del amigo Diego Galeano, en la otra semifinal. Los ganadores, es partido ida y vuelta, o sea que el otro fin de semana se van a estar jugando los partidos de vuelta, los ganadores se van a estar enfrentando entre sí las últimas dos semanas de mayo, la última semana de mayo y la primera de junio, si la memoria no me falla. El que gane ese partido es el que asciende a la Primera C. Así que importante la chance que tiene el Lechero de General Rodríguez mañana para avanzar en estos dos partidos, por lo menos, que son claves para el futuro de lo que resta del año. ¿Jueves era? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve en la C? Juventud Unida es un equipo muy difícil. Siempre fue un equipo que lo complicó y mucho a Leandro Inalem. Y además hay que tener en cuenta que Juventud Unida es un equipo que viene en ascenso. Ha ganado los últimos partidos, estuvo jugando muy bien. Un esquema muy rígido, conservador, podríamos decir. Cuatro en el fondo, cuatro volantes, un enganche y un delantero, que son los que se despegan generalmente, digamos, pero después es muy rígido el esquema, es un equipo muy difícil de entrar, muy difícil de entrar, así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana entonces en General Rodríguez, en Muniz, a donde se van a estar enfrentando. Y también mañana a las 8 de la noche, boxeo para todos en el Polideportivo Municipal de General Rodríguez. La Turca Duer es una de las que está anunciada que va a participar, y boxeadores locales, así que la exhibición de este, que se está convirtiendo en un clásico, el boxeo para todos en la región. Hubo ya 3 en General Rodríguez, creo que 2 acá en Moreno, así que se viene repitiendo periódicamente. La Turca Duer, gran boxeadora, y una mujer muy bonita. Muy bonita, la muy verdad bonita. Que la Turca, muy bonita, mina. Muy bonita. Bueno, y nos vamos a seguir despidiendo como se está haciendo costumbre. En igualmente esta yo no le diría nada. No, obviamente. No, sí, ¿por qué no? Si uno le dice cosas lindas, yo creo, sí, que tiene que responder de una manera linda. Me gustaría pararlo a Macri y que le diga a Macri. Ah, sí, esa es buena, ¿eh? Le diga lo que le diga. A ver si le anima a decirle a la Turca Duer. Es muy buena esa. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Quédese que ya llega Santi al cubo. ¿Qué? La música, no se olvide. Sí, por eso. Nos despedimos con... Llame Mario. Ahora, a continuación, Santi al cubo. A las 20 horas, la segunda edición de la Red Noticias Moreno General Rodríguez con Lisandro Arriola y Yanina Ayala. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, pero nos despedimos con música. Nos despedimos con la Bersuit Bergarabat en la presentación por los 150 años de General Rodríguez que se realizó el pasado día sábado. Nos despedimos toda la semana con música, hoy también. Que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau. Somos de un lugar, frato y profano a la vez, mistura de alta.
vieja pasión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Mirá, mirá cómo brota. Brota el encanto del suelo argento. Linda de mesas con cuento chino. Estamos esperando si quieren venir que venga. Menem y su primer inmundo. Dios mío. La Rúa con su tibia boludez. María Lujuria, el Sograto, su tapado de piel humana. Rodríguez zafado, disfrazado de emperador romano con varias cosas metidas. Sí, presidentes en una semana. Escucha esto, a ver si te gusta. Argentina campeón mundial, Brasil 2014. Escuchate, Argentina, mira, tiene que ser, tiene que ser. Otra más, otra más. Todos sabemos que Dios es argentino. Y el Papa también. ¡Ah! Ahora sí que no podemos perder. Tenemos todo cubierto. Y mientras tanto. Yo estoy en la revuelta comercial de Garabat. 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 Yo estoy en la revuelta. Yo, oh, oh. A ver, General Rodríguez, ¿no se escuchó? Yo. Como el tiro en el corazón de Favaloro.